Thanks for watching Boxing Mania TV. We can do the fight together. So I'm happy for him, and I'm happy with myself, and I'm ready to have a big fight with anyone. That fight, I feel like, is a game of speed for sure, because both of you guys are really, really fast. Yeah. How do you combat his speed? Because he's very young, and it's his chosen combination. I have speed too. I have a beautiful jab. I have beautiful right hand. He has beautiful hook. Yes, and it's strong. But it's only block. You need to see, and I have a beautiful eyes too. So, you know what I mean? So it's only strategy. It's only strategy. So, but he do amazing fight. Thank you very much. Thank you. Sí, la verdad que sí. Tomé una buena decisión de regresar nuevamente a Japón. Es un país que me ha dado todo. Y siempre están las puertas abiertas gracias a mi promotor, Mr. Honda. Ahora estoy con mi hermano menor, Carlos Linares, que es mi entrenador oficial ahora. Hemos aprendido muchas cosas y seguiremos aprendiendo más. Ahora tenemos que aprender mucho más porque tenemos que estar conscientes de que hay muchos rivales buenos ahora. Mira a Ryan García, hay muchos boxeadores buenos en 135 libras, así que hay que estar preparado para eso. Me siento como un niño nuevamente, a pesar de que tengo 34 años. No dejo de aprender cosas en el boxeo. Y esto es lo más bonito de este negocio, que uno aprende. Con quien sea, realmente estoy preparado para quien sea. He peleado con el mejor libra por libra, que es Lomachenko, y hice algo que nadie ha hecho. Y no creo que alguien lo vuelva a hacer. Así que es cuestión de ver qué decisiones toma la promotora. Y si se da Ryan García, genial. Mi meta, te soy sincero, mi meta es hacer la revancha con Lomachenko algún día. Y ahí es donde yo te puedo demostrar que se le puede vencer. ¿Tendrías que primero vencer a García? Al que me pongan.